amigos, estamos de regreso ya con una invitada que lamentablemente pues esta ciudad es un caos siempre, el tráfico, llega un poco tarde, pero Marilia, muy bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme, siento que hayamos llegado tarde, qué pena, porque sí. Tenía ganas de hablar con vosotros. No, y además estaba buena la discusión y eras tú la que necesitábamos que vinieras a acotar la serie de estupideces que estábamos ahorita diciendo, porque no había una mujer para acotarnos, ¿no? Muy bien. Exacto. Ahí, muy bien ahí. Y que conocemos un poco tu carrera, sí. Bueno, pero platícanos, estás de promoción, sí. Vienes promocionando este disco que están viendo ahorita. Eso es. ¿Te presentas en qué lugar? Pues me presento mañana, que es día 7, martes, en Pata Negra, en La Condesa, y el día 8 en el Café Bizarro, en Roma Norte, y os invito a todos a que vengáis. Mañana es entrada libre en Pata Negra y en el Café Bizarro será un cover de 100 pesos, y de hecho vamos a estar allí presentando este disco y también vendiéndolo, aunque sale el 31 de marzo, es el lanzamiento oficial, pero me he venido desde España a presentarlo un poquito antes acá, así que me da mucha ilusión que vengáis y que lo escuchéis en directo. Justo estábamos hablando del Día Internacional de la Mujer y dices que escogiste estas fechas para venir, ¿por qué? Pues bueno, es una fecha en la que yo creo que todas las mujeres nos sentimos, de verdad, debería ser todo el año, ¿no? Pero parece que ahora nos fijamos un poco en todo el recorrido de las mujeres, de lo que ha hecho la mujer a lo largo de la historia, que ha sido mucho para llegar aquí y queda mucho por recorrer. Pero en la música también, a mí me llevan llamando en estas fechas mucho de México, entonces al final, desde el 2015, vengo aquí a celebrar el 8 de marzo, yo estoy encantada que siga ocurriendo. ¿En tu tierra natal no se conmemora tanto o sí? Sí, yo creo que cada vez más es un sentimiento universal, yo creo, el de apoyarnos tanto los seres humanos, por lo que vemos que no nos gusta, que ocurre en otros países, como en este caso la mujer, ¿no? Pues que ya a estas alturas es un poco raro que estemos como recordando los derechos o que se esté tratando como un ciudadano que no es igual, ¿no? Yo creo que hay una igualdad, sobre todo en cuando las cualidades son las mismas, ¿no? Como ser humano y como para los trabajos incluso, para todo, ¿no? Entonces creo que sí, que en todos los países hay una sensibilidad especial a esta fecha. ¿En este disco incluyes material que hable sobre la mujer? Sí, yo siempre he escrito, bueno, cuando estaba en mi antiguo grupo, que se llamaba Ya Baila Sola, en el que también componía, no sé si os acordáis de sí, Amores claro. de Barra, pues he seguido componiendo en esa línea pues de pues femenina, ¿no? No puedo evitarlo, ¿no? Pero también hablo de temas muy variados y bueno, en el caso de este disco es un homenaje a 20 años de canciones que se cumplieron el año pasado y para mí hago pues un pequeño homenaje a las canciones en formato muy acústico, muy pequeñito y la canción en su esencia, ¿no? Y quería agradecer a todo el mundo que ha compartido estas canciones estos años, que las ha dejado entrar en su casa y en su vida. Una de ellas es Amores de Barra, pero hay otras muchas más desconocidas y también más recientes. Y bueno, pues estoy deseando que la gente lo escuche y reconectar, ¿no? Ok, justamente porque Infinito se llama, ¿no? El material. Sí. Y con Ella Baila Sola tenías una canción que se Eso llama es, Infinito. Eso es, muy bien informado. Era una cara No, más que informado es que pues, no, lo oíamos, claro. Qué bueno, vale, sí. Vale, sí, me encanta, sí, me encanta. Sí. Pues es que Infinito no era la canción más conocida, pero era una pues cara B y también me apetecía mucho grabarla y ponerla adelante, ¿no? Porque además tiene mucho que ver con el, si le veis el libreto y toda la historia, tiene mucho que ver y me hacía mucha ilusión que esa canción que pasó pues ahí, ¿no? Como cara B, pues que estuviera ahí delante también un rato. Ah, muy bien. Oye, rápido, yo quería preguntarte sobre todo esta colaboración que tuviste con Nacho Vega. Eso es, a mí sí. me llama mucho la atención. ¿Cómo se dio esto? Pues se dio porque le escribí un tuit, le envié un mensaje por Twitter y se lo pregunté y fue súper rápido el responder, súper humilde y súper agradable. Bueno, ¿a ti pues te gusta? Vale, quedamos. A mí me parece maravilloso, me parece uno de los autores con más personalidad. ¿Verdad que sí? Y, sí, y con una fuerza y un, no sé, me parece muy importante tener a alguien así que cuente las cosas de ese modo tan personal. Y me hizo mucha ilusión que quisiera hacerlo, además encantado, hicimos una versión de Violeta Parra y una versión de mi disco anterior, Dinosaurios, que la canta, bueno, es maravilla lo que hace, es como si fuera Nick Cave y PJ Harvey, yo estoy ahí flipando en esa canción. Y nada, pues la verdad que ha sido maravilloso y estábamos pensando cuándo repetir, así que espero que podamos hacerlo en otro concierto pronto. Muy bien, ¿no hay como para ponerlo en un disco? Pues es que esa colaboración salió después de tener esto grabado y no lo había pensado, pero bueno, siempre es bonito colaborar con compañeros
y ojalá salgan muchas cosas. Pero bueno, no lo había pensado. La verdad es que fue todo muy espontáneo y lo disfrutamos mucho, además en Asturias, que es una tierra preciosa. Él es de allí, además, y la gente le quiere un montón. Bueno, en toda España le quieren mucho, y fuera también. Pero bueno, que estuvo genial y fue una experiencia muy bonita. Pero no tenemos pensado grabarla, no. Es una lástima, pero bueno, guíñale el ojo o algo por el estilo para que se dé, porque si no, se antoja, ¿no? Lo pide. Muchas gracias. Tu disco, por ejemplo, digo, que este tráfico abyecto de la Ciudad de México, terrible, no sé si en España sea igual, seguro que sí, por allá anda. A ratos también, pero bueno, nada mí, como aquí, ¿verdad? Pero no, es como aquí, yo aquí estoy como con el flequillo en el viento, o sea, aquí es brutal, y sobre todo la forma de conducir, que ya estáis súper acostumbrados, entonces hay unos derrapes que yo no había visto antes. Pero que en algo seamos distintos, ¿no? Muy distintos, pero llegáis, no sé cómo conseguís, venía pensando, pero no pasa nada, porque luego al final se llega a todo. Y conseguís llegar y encima con una sonrisa, yo no veo a nadie enfadado, aunque todo vaya por dentro, pero creo que al final conseguís que... Más bien, ¿sabes qué pasa? Que teníamos ganas, ¿no? De que la gente te escuchara, de que... Sobre todo porque sí fue un hitazo, ¿no? Tu banda antes, o sea, yo... quizá, y te soy honesto, ¿no? Porque tampoco se trata siempre de ser adulador, ni mucho menos, pero honestamente... No seáis aduladores, para nada. No nos late aquí, ni siquiera en el programa y en la vida, pero... Pues uno más bien conoce, quizá no de manera directa, pero siempre tenía uno chicas que eran no fans, sino lo que le sigue, ¿no? Y que entonces ahí va huyendo en el carro, oyendo siempre sus canciones en esos momentos. Obviamente se las aprendía completamente, pero además nosotros aquí siempre hemos hecho una disección del buen pop el mal pop. Yo pensaría que por acá anda. ¿Cómo definirías tu disco así, si se pudiera de manera muy sucinta, en 3-4 palabras? O sea, ¿qué podemos esperar de este disco? Yo te diría que está hecho por personas que aman las canciones. Creo que que lo que manda en este disco son las canciones, nada más. Canciones desnudas y nada más, es lo que dice la canción. Hemos trabajado todos a favor de la canción. Estos son más de 4 palabras, ¿no? Sí, no, pero adelante, yo creo que ya está. Era como... Así somos los mexas también. No, ¿sí? Es como un disco, un homenaje a las canciones. En este caso, a algunas que yo he compuesto. Uh-huh. Bueno, de hecho, todas las que están ahí, menos una que he rescatado, una de Maritrini, de una autora que es española. Uh-huh. Y lo curioso de la grabación es que nos metimos a grabar, lo he grabado con mi banda, y refleja el trabajo, como lo que estábamos haciendo en directo estos meses. Y lo hemos grabado en un día y medio, 14 temas en un día y medio. O sea, que está grabado en directo, que tiene sus fallitos, sus cosas, pero yo quería que fuese algo muy del momento, ¿no? Lo que salió en el momento. Y más crudo, más honesto. Sí, necesitaba que fuera eso, un agradecimiento, pero también una muestra real de lo que es. No es ni mejor ni peor, o sea, ahí estamos. O sea, no tiene muchos efectos, no hay trampa ni cartón. Algunos lo preferimos así, ¿no? Sobre todo en esta contemporaneidad de que tanta gente, más bien se oye impresionante porque pasa por 40 filtros y 20 computadoras y 3 ingenieros, ¿no? Sí, esto no suena así tampoco. ¿En los shows vas a hacer una cuestión más acústica? Sí, aquí, bueno, esta vez en este viaje he venido con mi guitarrista habitual, que es Nacho Moore, en esta aventura nueva, y tocamos mañana en Pata Negra y el miércoles en Café Bizarro, los dos, acústico. Además vamos a tener, creo, una invitada muy especial, que no puedo decir, y mañana en Pata Negra. Y luego vayan mañana en Pata Negra. Tenéis que venir. Y luego en otras ocasiones vamos a Trío, que es el formato más grande que tengo ahora, que es otro amigo que viene tocando la batería, percusiones, pero es un formato chiquitito, o sea, en realidad estoy en ese momento que me apetece que sea todo muy muy crudo y sin aditivos. Igual luego de repente creo que esto también es para cerrar un ciclo, porque empiezo a el tema inédito tiene más guitarra eléctrica y voy hacia un sonido diferente. ¿Así? ¿Más fuertes son? Pues creo que sí, pero bueno, me voy a dejar experimentar. Ahora mismo necesitaba hacerlo así, ¿no? Muy acústico, muy crudo y así como cerrar un ciclo y empezar otra etapa como sea, ¿no? Pues de hecho, mira, nos están diciendo aquí en la cabina que podemos darnos otro segmentito, digo, para compensar un poco. Entonces, ¿qué te parece si nos enseñas una rolita? Ajá. Presenta tu rolita, qué es lo que quieres decir. Ajá.
Y me gustaría, eso sí, que dejaras esta que habíamos platicado ahorita como de la temática para el final, para que se queden, nos escuchas con ella. ¿Cuál pondrías aquí para ¿cuál era la temática? ¿No? ¿Cuál decías? La situación de las mujeres y todo esto, ¿no? O sea, que esa la dejamos al final. Pero ahorita, avientales la que tú quieras, si mandes y digas esta. Bueno, pues con a mí me gustaría que escuchasen, bueno, no sé si les voy a conquistar, amigos, pero me gustaría que escuchen casi... Qué bueno, Hernán Cortés debió haber dicho lo mismo y no lo hizo, ¿no? Bueno, qué vergüenza yo yendo al Museo Arqueológico, no me digas eso, que me muero de vergüenza aquí mismo. Pero no, bueno. Pero es sí, humorístico sí. Nada más, los queremos mucho a los españoles, somos muy fans de varios españoles, ¿no? Lo sé, sois maravillosos, pero sí es verdad que miramos atrás y bueno... Sí. Bueno, pues os invitaría a todos a escuchar una canción que es un homenaje a la lucha, ya no, ya bueno, a levantarse cuando uno se cae, ¿no? Lo importante es levantarse, se llama Casi me rindo. Aquí en Cuadrofonía. Casi me ahogo en un vaso, casi me tumbo y me apago, casi me conformo con lo que esperan otros de mí. Casi me creo muy torpe, casi mi mundo se esconde. Pero donde hay nunca dejará de haber. Quien sabe amar lo hará una y otra vez. Sola nací, puedo volver a aprender a hacer por mí. Será un placer. Me pido perdón, casi se me olvida que se puede ser feliz. Casi me rindo, casi me rindo. En un mundo en el que parece más fuerte quien no duda, ser diferente pasa factura. Quieren que sea una más, que solo quiera gustar. Me pido perdón, casi se me olvida que se puede ser feliz. Casi me rindo, casi me rindo. Me pido perdón, casi se me olvida que se puede ser feliz. Casi me rindo, casi me rindo. Perdón, casi se me olvida lo mejor de estar aquí. Casi me rindo, casi me rindo. Te pido perdón, casi se me olvida que hay más gente como yo. Casi me rindo, casi me rindo. Casi me rindo. Estás escuchando Expansión Radial. Expande tus sentidos. Ya estamos aquí de vuelta platicando con Marilia en los últimos minutos del programa, pero siempre bien aprovechados, tratando de sacar el mayor jugo posible. Justo ahorita nos estabas pues platicando un poquito de las historias que todos tenemos con tu música, que justamente siempre, ¿no? Y las letras tienen toda esta conexión que siempre se genera emocional. Sí. ¿No? Conozco exnovias que nada más por esto me volverían a hablar, y eso que ya no me hablan nunca, pero solo por esto lo harían, ¿no? Sí, momentáneamente, ¿no? Sí, un ratito, ¿eh? Igual, sí, no tampoco sé yo tanto. Si te harían tanto caso, pero inténtalo, pero no, sí. no sé qué decirte. Por ahí te aquí Diana Cecilia Alcántara sí. Manda saludos, dice saludos, hola, guapa. Hola. Juan Antonio Mauri dice que ya escucha también. Bueno, pues no sé, ¿qué más proyectos tienes en puerta? Sí, ¿qué viene con esto? ¿Qué viene con esto? Y que les recuerdes tus redes sociales también para que puedan encontrarte. Eso es. Bueno, para mí esto es un principio siempre, para mí estoy aprendiendo siempre, y siempre que grabo un disco empieza una etapa que no sé dónde me va a llevar. Ojalá esta visita a México sea la entrada para volver otra vez, ¿no? Sería, es lo que me encantaría, volver a finales de año, volver a tocar, incluso visitar otros países.
Y sobre todo me vuelvo a España dentro de 3 días porque el disco se va a presentar allá, vamos a grabar un vídeo y tengo un concierto también en Madrid el día 26 y espero que también venga gente a ver esta presentación. Y luego pues me gustaría invitar a los amigos de acá a las redes, que es, yo soy un poco desastre, pero las llevo yo todas, aunque no lo parezca. Bueno, sí lo parece porque, al contrario, lo parece y no lo tengo, demuestro no con todos mis comentarios. No tengo ni que decirlo en realidad, pero bueno, lo digo por si acaso. Sí, sí. Y estoy en Twitter, soy Marilia, Facebook, soy Marilia, y Instagram, Marilia Oficial. Luego tengo una web que se llama marilia.es y allá también venderemos discos, pero bueno, sobre todo este disco, bueno, si me seguís, nos vamos contando cosas. Y mañana toco en Pata Negra, mañana martes a las 8 estoy en Pata Negra en La Condesa y el miércoles en el Café Bizarro en Roma Norte y ojalá nos veamos ahí. Son venues bastante, bastante conocidos, estoy seguro que vas a tener muchísima, muchísima audiencia porque además hay un montón de hipsters que siempre van ahí, allá o no allá y ahora allá que si va haya. A haber algo padre, pues qué mejor, ¿no? Ojalá, ojalá vengan. Y que, ¿sí? Y que sobre todo son foros íntimos, ¿no? Que los que puedes justamente conectar. En con lo que nos hablabas del disco, ¿no? Que tiene que ser más íntimo, ¿no? Sí, 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 me encanta que sean lugares así porque vamos con guitarra y voz, vamos ahí a darlo todo, pero con muy pocos elementos, así que... Menos es más, dicen los funcionalistas, ¿no? Porque a final de cuentas, ahí se ve que siempre si cantaban, que no eran un producto del pop maquilladón y toda esta situación, ¿no? Si tú puedes cantar con una guitarra y tú solita, quiere decir que si las traes. Bueno, eso espero, que las canciones se sujeten, ahí vamos a... Seguro que sí. Apoyar las canciones, a tocar para ellas también. Bueno, pues se nos termina el tiempo. Un último mensaje que quieras mandar. Yo quisiera, si se puede. Insisto, nosotros somos un par de imbéciles que machines y todo esto. Entonces, para que realmente lo que estábamos hablando acerca de las mujeres tenga contundencia, quizá de una mujer venga. ¿Algún mensaje que le quieras mandar a dos días del Día Internacional, no? Sí, yo quiero mandar un abrazo enorme a todas las mujeres luchadoras de este país, que son todas, creo, alguna, cada una como puede y cada una en la situación que tenga. Y decir que yo creo que todo lo que hace cada una ayuda a todas las demás, aunque parezca insignificante. Y que hasta donde hemos llegado ha sido también por ayuda de todas las demás generaciones, así que un fuerte abrazo y todo el ánimo a todas y el respeto y el cariño, con todas las diferencias que entre nosotras, que nos queramos mucho y que nos miramos bien, que nos miremos bien. Y os dedico una canción de este disco, tengo otras más peleonas, hay una que se llama Señoras y del disco anterior, pero en este disco hay una muy bonita que se llama Una luz y que habla de cómo... se puede arreglar todo con encendiendo la luz dentro de uno mismo, ¿no? Como que en realidad es ahí dentro donde hay que mirar para solucionar cosas. Y creo que es verdad, que al final, aunque queremos cambios fuera, los cambios ocurren dentro, ¿no? Y es una canción que a mí me gusta mucho y nos gusta mucho tocarla en directo. La tocaremos mañana y pasado. Y me encantaría que la escuchaseis. Y un abrazo muy grande en el mes de marzo y en todos los meses del año. Amigas, gracias. Pues dedicada directito del corazón de mujer a mujer, dedicada a ustedes, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, nos vamos entonces, gracias por haber estado aquí. A vosotros. Ahora que regreses, regresa también, digo, aquí la invitación, señora, nos faltó tiempo. Nos faltó tiempo. Muchas gracias. Ahí te mandan también saludos desde Monterrey. Qué bueno. Escuchando y pues muchas gracias, nos estaremos escuchando el próximo lunes aquí en Cuadrofonía. Dexter en los controles, excelente compañía, muchísimas gracias amigos, adiós. Gracias, chao. Y recuerdas quién eres, lo que sientes, lo que sueñas, tu camino, tu andar. Hay un día en que todo sabe, en que buscas y encuentras, en que ayer tienes sentido y mañana más.
si enciendo esta luz nunca hay día gris. Si enciendo esta luz nunca hay día gris. Te he pedido demasiado todo lo que no encontraba yo. No volveré a hacerlo. Enciendo en mí la luz que me faltó. Enciendo la luz en mí. Enciendo la luz en mí. Enciendo la luz en mí. Si enciendo esta luz nunca hay día gris. Hay un día en que todo brilla. Entonces te miro y te puedo ver. Compañeros de un viaje sin fin. Gracias por estar aquí. Si enciendo esta luz nunca hay día gris. Si enciendo esta luz nunca hay día gris. Enciendo la luz en mí. Enciendo la luz en mí. Enciendo la luz en mí. Si enciendo esta luz nunca hay día gris. Si siento esta luz nunca hay día gris.